Desde el día de ayer, la policía de Santa Cruz prohibió el ingreso de niños a la cárcel de alta seguridad Palmasola, debido a una mujer que permitió vejámenes contra su propia hija, la misma que fue detenida y se quitó la vida. Esta disposición afecta a más de 2.000 niños que visitan periódicamente a sus padres. Es así que esta orden ya se está cumpliendo desde el día de ayer, donde muchos reos que se encuentran en S4 no están de acuerdo, pero se está negociando, se está hablando, se está viendo cómo se puede hacer para que las visitas sean de menos riesgo para los menores de edad. No se ha hecho un censo exacto, pero me puedo atrever a decir que son más de 2.000 niños que tienen que ingresar a la cárcel. ¿Debido a la denuncia de una menor haya sido violada? Sí, se está trabajando en eso, ¿no? Se está haciendo el desdoblamiento de todo lo que es el celular donde se encontraba este video. Señaló que la policía trabaja conjuntamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para precautelar la seguridad de los menores. Es así que se adecúa un ambiente para las visitas. Entonces, queremos consolidar todo en Santa Cruz para después nuevamente ver la posibilidad de los otros recintos. Sabemos que en todos los recintos ingresan niños porque es un derecho de los padres tener un cargo familiar, así. Pero vamos a ver la forma de socializar primeramente esta situación para después entrar ya a dar cumplimiento. La policía evaluará la situación de los menores en las cárceles y en coordinación con las instituciones defensoras de la niñez verán si la disposición se impondrá en otras cárceles del país.